check out great deals throughout the store at safeway this week at safeway get mega packs of usda choice boneless beef chuck roast for $3.97 per pound with digital coupon limit two packages plus has avocados are 10 for $10 member price and get fuji apples for just $0.77 per pound with digital coupon also this week at safeway get selected varieties of lucerne milk gallons for the member price of $3.99 each when you buy two visit safeway.com or head into your local store for more deals Bienvenidos a un nuevo podcast de Yo Virtualizador. Hola, soy Samuel Sanquejo de Yo Virtualizador. Y hoy os traigo este nuevo podcast. Buenas, os voy a contar una pequeña historia de cómo preguntando se llega a Roma. Bueno, vamos a empezar por algo sencillo y voy a ir retorciendo un poco la cosa hasta llegar al punto, pues al punto de que queráis uno de estos aparatitos. No, bueno sí, hace mucho 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 tiempo en una galaxia muy lejana. Bueno, venga va. Eh, Berkeley, UCLA y el NORAD, los tres juntitos se ponen a saltar a la comba. Nada, que no, que vamos a por datos de verdad. Venga. En los orígenes de Internet, cuando ni siquiera existía Internet, que por aquel entonces se llamaba todavía ARPANET, y no nos por tocar el ARPA, eh, tampoco existía como tal el protocolo TCP/IP, tampoco era el protocolo al uso, era. había otras cosas. Bueno, venga, va, rebobina y deja que la historia la cuenten los historiadores, y vamos al grano con, con lo que hoy toca. Vamos a ver, el engendro inicial del DNS lo ideó un tal Paul Mockapetris. una base de datos jerárquica con niveles definidos. Hasta ahí bien, eso es fácil de entender. Los nombres del DNS pueden contener letras. Esto no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Pueden contener números y pueden contener el signo del guión o el del menos. O ante la duda, venga, va, el carácter ASCII45. En total se admiten 37 posibilidades por cada posición, por cada carácter, lo que da bastante espacio. 38 si añadimos el punto eh, que se supone que es el separador de niveles. Y hablando de niveles, pueden existir 127 niveles con un límite de 254 caracteres, 254 en total. Eh, sí, en otros sitios puede poner que son 255. Pero ahora explicaré por qué yo digo que son 254 reales. Pero no, no podemos poner un chorro de 250 eh, caracteres.com. Imaginaros. Eh, chorrocientas palabras aquí todas seguidas sin guiones ni espacios o con algún guión y... ...com. Eso no es lógico. Así que, pues... Mmm... Menos mal que alguien pensó en esa limitación y dijo, bueno, pues nada, vamos a limitar las etiquetas. Por cierto, las etiquetas es cada uno de los niveles eh, de, lo, de la base de datos jerárquica. Es cada uno de los campos de esa base de datos. Y la razón por la que un dominio no puede tener más de 63 caracteres, pues eso, 63caracteres.com. Y eso sí, son 63 caracteres por etiqueta. La siguiente etiqueta sería el .com. Y, por cierto... Es eh, mandatorio, aunque no lo veamos o lo usemos, que todos los nombres del dominio del sistema DNS terminen en punto. Sí, es eh, normalmente punto com punto o punto net punto o punto local. Punto. Y si no lo ponemos, es porque el sistema lo, lo asume. No hace, de, no hace demasiado de esto, poco más de, de 20 años. Y por eso es lo de 254 en 255. ¿Dónde se veía bien esto? Pues era en, en máquinas NT, por ejemplo, quizás en algún 2000. No sé si Windows 95, Windows 98. Todos los eh, Unix System, System 5, SCO y derivados también. Bueno. Eso ya es historia. Podéis, eh, si no os fiáis de eso, pues podéis comprobarlo. Bueno, pues vamos a seguir, que se nos echa la tarde encima. Y es que el DNS busca un objetivo muy simple. Busca el de desempeñar una función técnica de traducción de, de nombres de equipos de cómputo o de red a su dirección numérica. Esto... Debía ser conveniente, debía ser amigable, debería ser fácil para los usuarios. Vamos a ver, en aquella época, un usuario de internet era alguien que sabía mucho, pero mucho, pero mucho, 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 mucho más que yo y más que casi cualquiera. En aquella época, un usuario de internet, un usuario de ARPANET, era el poseedor del nodo al que se conectaban sus usuarios. Y bueno, mucha, muchas historias. Eh, no, el DNS no es para que lo use la señora María que tiene el, el router ahí al lado. Bueno, o quizás sí, porque con esto que voy a aportar, pues quizás sí lo pueda utilizar. Bueno, ¿y para qué se podía utilizar el DNS? Pues para lo mismo que se sigue usando, para que nadie... En su sano juicio se tenga que aprender las direcciones de los equipos. Que yo al final me las acabo aprendiendo porque de tanto meterlas acabo eh, más rápido escribiendo eh, 10.52.0.197.2.4050 que decir Frontal mil 2.4.050. Pues, pues sí. Pero bueno, eh, vamos a seguir un poquito. Tenemos... Un poquito de historia y ahora os cuento cómo vamos a cómo vamos a seguir, ¿vale? Todavía tengo un poquito de tiempo. Pero la parte de historia y la parte de. ¿cómo se llama esto? La parte de, de teoría la voy, a, la voy a cortar y la voy a dejar para, para. el siguiente capítulo, porque esto tiene. Esto va a ir en dos partes. Esta será la primera. Y luego ya veremos a ver cómo, cómo afronto la segunda. Bueno, pues según lo que tengo apuntado aquí. Ahora tocaría hablar de los de los TLDs, de los eh, top level domain, que es, adivináis cuáles? Efectivamente, los .com, .net, .gov, .mil, .org y .edu. Estos son los los, los eh, dominios genéricos de primer nivel que se diseñaron en un principio. Estaban. la gran mayoría de ellos, el .gov, .mil y .edu, están reservados a entidades estadounidenses casi en exclusiva. Bueno, después, en el. en el 2000, de la mano del, del ICANN, el ICANN es la. Internet. bueno, lo buscáis. Es, es la gestora responsable de los de la gestión de los nombres de dominio. Bueno, pues aquí metieron, en el año 2000, metieron punto .aero, .coop, con dos os, y .arpa, pero también con, con restricciones. Todo esto tiene restricciones. Y ya con los que son un poquito más conocidos, que no tienen restricciones, son los .biz, .info, .name y .pro. ¿Quién no ha ido a ver a alguno... Yo es que soy fulanito.pro O yo me he comprado el, el nombre pepitogrillo.name pues, pues muy bien, oye, que... Yo me acabo de comprar virtualizador.com Y todavía no estoy publicitándolo Pero bueno Los dominios más conocidos y populares eh, Pues son el .com, .net y .org Que pueden en principio ser usados por cualquier entidad del mundo Siempre que contacten con la entidad responsable de registrar nombres bajo esos códigos. Esos códigos pues, son los que gestiona principalmente el ICANN y que por suerte tenemos eh, derivados eh, en casi todo el mundo a través de las gestoras oficiales. Bueno. Sobre los códigos territoriales, bueno, los códigos territoriales los puedo dejar para el. Para el, próximo, para el próximo capítulo. Y los CCTLD también. Y los. Eh, bueno, todo ese tipo de, de códigos. Esto me lo dejo para, para el siguiente. Y vamos, pues. Con, con mi querido aparatito. Que ahora. Ahora os contaré. De vez en cuando. Surgen proyectos que merecen la pena. y que son pues bastante, bastante poderosos en manos de un usuario avanzado. este tipo de proyectos suelen tener poca, poca publicidad al principio y nos los encontramos pues cuando alguien ha hablado de ello, cuando alguien lo ha probado. no es fácil encontrar un proyecto de estos eh, nuevo que vaya a triunfar y ser un, un usuario, un early adopter mm, de primera mano. Yo me encontré con, con este, con este proyecto, cuando escuché a Eduardo Collado en su podcast en su podcast EduardoCollado.com. Eh, le escuché hablar de P-Hole y claro, os estoy hablando de. Un audio que llegó a mí pues eh, a finales de, de junio del 2018. Concretamente, el, el audio sería el podcast 165 de Eduardo Collado. Lo podéis encontrar en EduardoCollado.com y ahí, pues en el buscador, pues vais hasta el 165, o directamente eh, veis, eh, le metéis p-hole y os aparece. Bueno, poco más que no haya dicho Eduardo voy a poder aportar en este primer audio. Pero claro, llevo seis meses utilizándolo. Aproximadamente. Llevo seis meses utilizándolo en casa de forma intensiva. De forma intensiva hablo de tener 20 clientes conectados en mi red. Y bueno, pues sí, funciona bastante bien. Se come bastante publicidad mejora el tráfico porque no os podéis imaginar la, el flujo el flujo que es capaz de ahorrarnos este aparato y sobre todo mejora un poco la respuesta al al DNS porque quien me lo está haciendo es un servidor local no estoy saliendo a Internet a través de un enrutamiento a través de n saltos que por muy, bien, por muy buen ping que tenga, voy a tener siempre mejor ping, mejor conectividad en la red local. Bueno, pues eh, tengo montado el, el P-Hole en una placa, en una Orange PC2, que tenía por aquí, un dispositivo RM con su cajita, con su alimentador de 5 voltios, un alimentador que por cierto es un engendro, porque como me lo tuve que hacer a mano, pues tuve que coger mmm, su... Me parece que es eh, 4, 4 milímetros por 1.6 y soldarlo ahí a la salida de un USB. Bueno, un montón de historias. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? Pues nada, es muy sencillo. Podemos buscarnos un Linux. Cualquier Linux, más o menos actual, nos debería servir. Requisitos? Pues creo que solamente requiere eh, los binarios de DNS Mask. PHP y, y, creo que, y creo que una cosita más, pero alguna cosita más, poca, muy pocas cositas más. Pero vamos, os tenéis la lista de todos los requisitos en, en p-hole.net, ¿vale? Ahí está la página. Y ahora, no cuando me lo instalé por primera vez, ahora nos está ofreciendo dos métodos de instalación. uno es una instalación tradicional. ya sabía yo que se me, se me, olvidaba, <laughs> se me olvidaba algo. necesita curl. curl es eh, un... podemos... podemos calificarlo de un navegador de modo texto. vale lo que hace el curl es que se va a descargar eh, lo que haya en una url. y el primer método de instalación nos va a proponer que la salida de ese curl que nos lo deberíamos mostrar en pantalla lo redirijamos a, un, a una consola bash como root. Vale. Esto puede sonar muy muy heavy, así que yo os aconsejaría pues lo mismo que hizo Eduardo, que es descargaros el software descargar con curl a un directorio local. Y echáis un ojo al script a ver qué es lo que hace, si os interesa, si no os interesa, si hace algo que no deba. Bueno, simplemente por echar un ojo, por curiosidad y porque es una buena práctica. Pero vamos, que una vez revisado, yo no he encontrado nada raro y directamente se lo solté así al servidor después de haberlo probado y ahí está. Así que yo lo hice por el método tradicional, pero desde. La versión 4 hará un. hará un par de meses. Ya está disponible a través del de Docker oficial de. Eh, de esta gente, de. De Pijol. Así que. La, es lo más sencillo del mundo. Docker, pull, pijol, barra pijol. Sin guiones y sin. nada. Bueno. ¿Qué es lo que van a hacer las dos cosas? Pues una vez puestos en marcha, va a descargar el, el instalador tradicional, nos va a preguntar dos o tres cosillas, el Docker, pues tendremos que hacer la, la instalación. Yo no la, he, no la he probado todavía, conforme viene aquí en los manuales eh, del, de P-Hole cómo, cómo se debe hacer, cómo se deben invocar los, los comandos. Y con eso tendremos listo. Y en servicio, un eh, servidor DNS basado en DNS Mask. No es muy pesado, no requiere demasiada máquina. Yo hubiera preferido un byte 9, pero bueno, es lo que hay. Y una interfaz eh, en, en pantalla que, una vez terminada la instalación, nos dirá: Your admin password is tal, es un churro. Bueno, pues ese churro desde la consola. Hay un comandito. Dejaré el comando en, para cambiar esta password aleatoria que nos genera al principio a una más memorizable. Pues esa interfaz que nos ofrece tendrá dos modos. El modo usuario, en el que se pueden ver, pues se pueden ver cosas muy interesantes, tan interesantes como por ejemplo el número de clientes conectados. Eh, se pueden ver el número de de conexiones eh, hechas, de perdón, de peticiones hechas, nos va a sumar las peticiones de tipo A más las de tipo cuádruple A, que son las de IPv4 y ipv 6 De estas, por ejemplo, yo ahora mismo tengo 17 clientes conectados entre ordenadores, portátiles, televisiones, móviles, bueno, aquí hay de todo. Bueno, pues llevo unas 29.725 de las cuales ha bloqueado 14.602, un porcentaje de bloqueo de 49.1%, y tengo a día de hoy 137.688 dominios en la lista de bloqueos. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, yo arranco un ordenador. Ese ordenador se conecta a mi router. Mi router me está dando DHCP. Lo normal es que ese DHCP contenga la dirección del DNS al cual va a preguntar mi ordenador. Bueno, pues mi ordenador va a preguntar a la 192.168.10.1, que eso sería el router. Pero, ¿qué pasa si yo quiero sacar el DNS para que vaya a un servidor local? Pues muy sencillo. Pongo el p-hole. Y le digo al DHCP del router que no entregue, que no haga relay de, de, de DNS. Esto lo podéis hacer en la configuración de, de la LAN en el DHCP de vuestro router. Y le pongo la dirección que entregue la dirección del hole Hasta ahí bien. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro ordenador, un Windows barro de turno ipconfig barra release, ipconfig barra renew, o directamente desconectar y conectar, o que no queréis hacer todo eso, ipconfig barra fluxdns, y aquí, paz y, luego, y después gloria. Con eso, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Pues que este ordenador pregunte, se conecte a la wifi, se conecte al cable, se conecte a lo que sea, al DHCP, y que todas las peticiones de dominio, se las pregunte a quién, a mi servidor local. Mi servidor local, el p-Hole, que está en una Orange Pi, ahí arriba, al lado del router, con sus lucecitas bien bonitas, parpadeando, eh, va a responder. Va a responder si tiene cacheado el, el dominio. Pero, ¿qué pasa si no lo tiene cacheado? Pues que mi p-hole va a tener que salir a preguntar fuera. Durante la configuración, el instalador de Pijol nos ha pedido cierta información, como por ejemplo el nombre, como por ejemplo la dirección IP, que la hagamos estática y un par de historias más. Y nos ha ofrecido eh, que a dónde queremos mandar las, las peticiones. Nos ofrece OpenDNS, docomo, ocomodo, o como se llame eso, Norton, Google. Eh, nos ofrece también Quad9. Quad9 funciona bastante bien. Lo que no aconsejo es utilizar la 1.1.1.1 .1 .1 .1 todavía. Seis meses o siete meses después de que grabase el. el ¿Cómo se llama? O oh, no, ya. Ya ocho meses. Desde que grabé aquel primer capítulo hablando del DNS y de que habían salido estos. No me acuerdo de. La compañía. Bueno, después de que había salido eso, eh, todavía sigue en el firmware de muchos de los routers, sigue bloqueado y baneado ese rango de, de direcciones. Eh, muy mal, compañías de de teléfonos, de timos y de cosas varias. Eh, los routers no deben de apoderarse de direcciones de internet. Pero bueno, eso es otra guerra. ¿Por dónde iba? Ah, sí, vale. Mi ordenador le ha preguntado al DNS. ...sobre el dominio google.com... ...bueno... ...pues como google.com... ...no lo tiene en la lista... ...esa petición... ...la realiza una vez... ...al servidor de, de dominios... ...al servidor que le haya configurado... ...en este caso... ...va a ser... ...el 254red net, ...os suena verdad... ...es el servidor primario de... Eh, de Telefónica, el primario o el secundario. Bueno, da igual. Es un servidor de, de DNS, es público y debería contestarme. Muy bien, pues mi ordenador ya ha hecho esa pregunta y ha recibido la respuesta. La siguiente vez que mi ordenador o mi móvil o mi no sé qué haga esa pregunta, el DNS va a responder desde local, puesto que ya tiene la dirección cacheada. Esto va a redundar en que las respuestas de cualquiera de los equipos que se conecten a, a mi red, la respuesta en navegación va a ser un poquito más rápida. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues, por ejemplo, va a bloquear todo el tráfico de googleades.g.doubleclick.net por poner un, un bloqueado. O es Google -analytics .com. o el que más me gusta, va a bloquear mobile.pipe.aria.microsoft.com Y os preguntaréis, ¿y qué es ese dominio? Pues cayendo en microsoft .com, desde eh, software eh, Windows pues os podéis eh, os podéis echar las manos a la cabeza y todo lo que dice no, es que con 6484 intentos y 6484 bloqueos debe ser algo a lo que el sistema debe tirar mucho, una dirección desde la que nos espían. Efectivamente, nos espían, esa es la telemetría de Microsoft. Es uno de los puntos de telemetría de Microsoft. Igual que tenemos telemetría de Microsoft, pues podemos tener telemetría de no sé, de Apple, tiene telemetría. De Xiaomi, tiene telemetría. De, de cualquier fabricante chusquero de, o importante que os pongáis en mente, todos te meten telemetría en sus aplicaciones. ¿Para qué? Para ahorrarse el QA. Y el QA, pues, mm, hacerlo de esta manera, lo siento. No, no soy beta tester de, de grandes compañías. Bueno, tengo aquí. Uy, 192, 168, 10, 17. Esto es un móvil, si no recuerdo mal, pues tiene 3.000... Vamos a verlo, ha preguntado 4.008 veces por algo y tiene 3.111 eh, bloqueos. Con lo cual, de, de ahí tenemos un, una tasa de bloqueo de un 75% en ese cliente, por ejemplo. Eh, otra IP, por ejemplo, la 31, ha hecho 2.676 y se la ha bloqueado 2.202. Pues tenemos una tasa de bloqueo también bastante alta. No sé, tasas de bloqueo mmm, que en el cómputo global me están aportando un 49%. Creo que voy a hacer... Un vídeo explicando. La parte de la interfaz, de cómo entrar, porque no os he dicho cómo, cómo entrar. Una vez instalado, lo único que hay que hacer es ir al navegador y escribir la dirección IP de vuestro de vuestro pijol. O, mejor aún, escribís pijol, pi guión, hole barra admin y debería entrar. ¿Por qué? ¿Por qué les den ese de sí mismo? a ver, vamos a ver, si habéis puesto un nombre a la máquina, en este caso eh, mi OPI, mi pi, OP, mi, mi eh, tenía ya en su sistema operativo, tenía otro nombre, con lo cual lo que he hecho es utilizar ese nombre para acceder a ello. O accedemos por IP, o accedemos como, como bien os de, como, como sea más fácil. Y la interfaz es bastante, bastante sencilla, bastante agradable. Y ha mejorado bastante desde la versión que yo instalé, que era la 3.0. Ahora mismo van por la 4.1. Eh, vamos a ver, ha mejorado bastante. Quiero decir, ha mejorado internamente rendimiento, capacidad de mostrar eh, gráficos, la ventana flotante que, que salía ya no se la come, no se la solapa entre frames. Ha mejorado bastante de la 3 a la 4 y la 4.1 ha salido hace escasamente un par de días. No sé si fue en el grupo de YouGeek de, de Ángel o en el grupo de Eduardo Collado, en grupo, en grupo podcast, donde me avisaron: Oye, que ya ha salido, porque la verdad es que no suelo entrar a ver el, el servidor de DNS más que una vez a la semana, no necesita mantenimiento. Salvo que esté, pues no sé, probando, probando algún software, viendo a ver si se conecta a un sitio, si se conecta a otro, porque esa es una de las, de las grandes ventajas. Yo ahora mismo tengo delante un, una ventana, un panel, en la cual me permite buscar, eh, por ejemplo, por el cliente, uno de los clientes, vamos a buscar a ver si encuentro el móvil, ¿vale? pues el móvil me dice que en los últimos 5 minutos se ha conectado a google APIs y, y que lo ha permitido a clients4.google.com y lo ha permitido a google static y lo ha permitido pero ha denegado las dos telemetrías las de mobile pipe aria microsoft.com vale y estos están bloqueados por un gravity list gravity es eh, las listas propias del pijol eso ya en el próximo capítulo os enseñaré cómo manejarlo en cuanto a las que ha permitido pues por ejemplo Clients 4 dice que ok, que la, la ha realizado y que estaba cacheada pero Google APIs la, eh, la ha hecho forward y de Gstatic pues también ha hecho forward los tiempos de respuesta pues uno es el Google Static el G-Static me lo ha dado por IP y los otros dos me los ha dado por CNAME. CNAME es un, eh, un alias, un alias de, de una IP o de un nombre de DNS, perdón. Y poco más, es que no, no, hay, no hay gran cosa. La ventana, si no me, si no me logo, lo único que me va a decir es que está activo, que tiene una temperatura de 34,5 grados, la placa... La carga, que tiene una memoria de 19,9% usada. Y me ofrece, pues eso. El número de, de peticiones que se han realizado durante las últimas 24 horas. El login. Y ahora, pues lo mejor de todo. Y lo que hay que pensar en, en hacer con este tipo de proyectos. Que es el botón de donar de Paypal. Así que, por favor, si esto lo vais a usar eh, echarle unos centimillos unos dólares o lo que queráis a, a esta gente porque de verdad se lo merecen y cuando lo tengáis en marcha que lo tengáis bien configurado lo vais a querer hasta para empresas así que sin más yo os dejo aquí espero haberos metido el el gusanillo y que nos veamos en el próximo o nos oigamos en el próximo capítulo ya hablando de pues listas personalizadas de configuraciones avanzadas de cómo resolver ciertos problemas que me he topado en estos seis meses con con algún problema pero yo creo que es más achacable a a que no estoy acostumbrado a trabajar con con Debian y esto lo tengo montado sobre RMBian no lo tengo montado sobre Raspbian ni ni nada por el estilo, ni Debian original, está en Debian para RM. Así que hasta aquí. Este podcast está asociado a la red de sospechosos habituales, eh, a la que podéis uniros en la dirección eh, bit.ly/sospechosos bit habituales. También podéis contactar conmigo en el Slack de WinTablet, en Telegram. A través del canal Grupo Virtualizador. O por Twitter en arroba yo virtualizador. Así que hasta la próxima. No olvidéis eh, dejar una reseña si os ha gustado. No olvidéis eh, darle al botoncito del corazón en iVoox e si os ha gustado. Y siempre agradecido por los Hasta la próxima. check out great deals throughout the store at safeway this week at safeway get mega packs of usda choice boneless beef chuck roast for $3.97 per pound with digital coupon limit two packages plus has avocados are 10 for $10 member price and get fuji apples for just 77 cents per pound with digital coupon also this week at safeway get selected varieties of lucerne milk gallons for the member price of $3.99 each when you buy two visit safeway.com or head into your local store for more deals